Hola a todos y bienvenidos a Clan Carnuz Wargame Edition, un nuevo vídeo en el que os traemos pues un pequeño reportaje, esta vez con voz en off, sobre la campaña que hicimos en un día sobre los reinos fronterizos. Ya sabéis que en los dos últimos vídeos hemos hecho dos partidas basadas en una campaña de reinos fronterizos, que el nombre original es Campaña de Lustria, que hizo nuestro amigo Enric, al que le damos las gracias por hacer semejante trabajo, y nosotros adaptamos como reinos fronterizos, simplemente por comodidad de esta etnografía. Y la verdad es que estamos muy contentos, a agradecer ya de primera mano a NSM Nerd Supplymarket su colaboración, a Voxel Graphics y a Impri Wars que hayan estado apoyando este proyecto. Deciros también que el propósito era juntarnos y conocernos los clubes de Aragón que jugamos a Warhammer, ya sea Fantasy Sexta Edición, Séptima, Manuscritos de Nud, ¿vale? Un poquito ha sido la excusa y hemos organizado esta quedada en la que hemos participado, por supuesto, nuestro club Clan Carnuz. Han venido los amigos de Últimos de Burman con Carlos, presidente de Barbastro, han venido los compañeros de Manuscritos de Sols, de Huesca, y desde Zaragoza, Raceguard del Pilar. Todos ellos jugando tres partidas evolutivas, como ya os hemos comentado en otros vídeos. Una primera partida de 1000 puntos, otra de 1500 y otra de 2000. Aquí de fondo os dejo estas imágenes un poco de las tomas de ejércitos, de partidas. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues al principio hicimos una pequeña presentación. Os dejo a Eloy dando la bienvenida a estos generales. Perdonad el audio porque es que había un poquito de eco. Y después seguimos con la voz en off. Vamos a explicar cómo fue la lista ganadora. Vamos a evaluar cómo ganó el campeonato. Pues bueno, ya lo vais a ver, que ha sido un ejército de elfos silvanos dirigido por Alberto. Pero venga, no nos anticipemos. Os dejo con la presentación, unas pequeñas tomas y disfrutad un poquito de este pequeño reportaje. Bueno, chicos, bienvenidos a la primera campaña barra torneo barra quedada aragonesa de Clan Carnuz, de Warhammer. Gracias por venir, lo primero. Bueno, las reglas ya más o menos las sabéis. Es una campaña ambientada a los reinos fronterizos, una campaña temática con reglas especiales de la casa, basada en la campaña de Lustria de Enric. Y nada, ya las mesas las hemos asignado en función a los trasfondos, que era todo los requisitos de la campaña, para darle un poco de, pues bueno, que sea otra vuelta más de hoja, más allá del torneo típico. Veis que las mesas están con la cintica azul, porque la primera batalla de 1000 puntos, el tablero es un poco más pequeño, después ya la retiramos y para adelante. Pasaremos a hacer un poco un recorrido por las mesas. Haremos fotos de los ejércitos, un concurso de pintura, pero bueno, así que luego quedan majos y los pondremos en el Instagram y demás. Los premios están aquí, serán todos a sorteo, salvo estos. Estas sí que hay que ganárselas, ¿vale? Pero el resto, o sea, lo que de verdad vale, que es esto, eso es a sorteo, ¿vale? Son todo premios de los patrocinadores de NSM, Impri Wars y Voxel, ¿vale? Son los tres patrocinadores del torneo y por eso nos han dado aquí los obsequios. Y eso, pues más o menos ya veis que es lo mismo, es el sorteo, pero bueno, para el caso, pues llevaréis prácticamente, salvo las figuritas impresas, más o menos lo mismo, bases de movimiento, decoración de peanas y monstruitos, figuritas impresas, matadores enanos, una pesadilla alada, no, pesadilla, sí, creo, un barbuz, creo que sí, sí, un necrófago chungo, bueno, cosetas. Así que, nada, chicos, ahora tiraremos lo primero, las tiradas estas para los rasgos de los personajes. Tiraremos ya los del comandante, aunque no ha entrado todavía hasta la batalla final, los tiraremos ya, y de la unidad, y nada, eso, a darle caña. Así que, venga, al ataque. Las cacharras de plástico hay que devolver. Thank you.
Bueno, pues ahora antes de evaluar un poquito la lista ganadora, tal y como hemos comentado, la de Alberto, comentaros de que aparte de una lista de ejército, le hemos pedido a los participantes, bueno, ya por friquismo más que nada y por motivación, que nos preparasen un pequeño trasfondo sobre su ejército y qué pintaba en los reinos fronterizos. Se lo tenían que correr un poquito y enviárnoslo. Así que vamos a ver cuál es la introducción de Alberto. Voy a intentar leerla un poco solemnemente y a ver qué os parece sobre su lista de ejército. Los espíritus del bosque del milenario Otrebla. Un ejército acaba de desembarcar y comienza a montar su campamento en una zona despejada de la playa, de aspecto paradisíaco. Sin duda, es un buen comienzo, y con los primeros rayos del sol, partirán hacia el interior, pero no están solos. Desde que atracaron en la ensenada, fueron vistos por Astas de Orión, el cazador, escoltado por sus seguidores. Para llegar a su preciado botín, deberán adentrarse en el bosque, pero la llamada de aviso ya se ha producido. No pisarán ni una sola hoja, rama o flor sin que sufran la ira y el ataque de los defensores de los bosques, los espíritus del bosque. Pero incluso si logran adentrarse hacia el interior, algo prácticamente imposible, no solo serán duendes, hadas, dríades y ciervos lo que deberán enfrentar, también deberán enfrentarse a los árboles centenarios, incluyendo el milenario Otrebla, líder de este bosque. Bueno, pues aquí tenéis la pequeña introducción que nos dio Alberto. La verdad que todos los jugadores lo hicieron estupendo en ese aspecto. Todos se curraron mucho su trasfondo. Y nosotros, aparte, lo que hicimos, una vez sabido el ejército que llevaban, al realizar los emparejamientos hicimos que fueran un poco históricos. Y el emparejamiento histórico que hicimos con los elfos silvanos en su primera batalla fue contra los hombres bestia de nuestro compañero George de Clan Carnuth. Así que vamos a pasar a leer los dos trasfondos de batalla que los hicimos nosotros, para que ellos los pudiesen leer y se motivasen diciendo: ostras, me ha tocado históricamente contra un oponente y va a quedar muy chulo porque tiene historia. Hicimos que esta campaña, aparte de torneo, nos curramos que fuese un poquito de historia. Así que venga, vamos a leer también en voz en off estas dos historietas de Hombres Bestia y Elfos Silvanos, para que sepáis cómo conocieron cada jugador sus emparejamientos. Muy épico. Vamos a leer el trasfondo que le dimos nosotros para hacer el emparejamiento en la batalla de Elfos Silvanos contra Hombres Bestia de su primera ronda. A continuación, cuando termine de leer, para que no se haga muy largo o pesado, os voy a dejar puestas también el resto de presentaciones, y si queréis le deis al pause y os las leéis. Vais a ver qué chulada. Así que venga, vamos con la de los hombres bestia. Borgoroth acercó el cuerno de la manada a sus ennegrecidos labios surcados en vertical por una gran cicatriz. El bucido que profirió el cuerno hizo que toda la manada allí reunida levantase la mirada en dirección a su líder. Algunos de sus miembros, Gors y Ungors en su mayoría, se hallaban afanados en apilar en la arboleda los cráneos enemigos todavía frescos y sangrantes. «¡Hermanos de rebaño!», se dirigió Borgoroth a sus tropas. «Nuestra incursión en estas tierras está siendo un tranquilo baño de sangre de viajeros incautos. Pero algo me dice que no estamos solos en la búsqueda de ese tesoro que los dioses mostraron en el sueño de Koduk». Esa frase vino acompañada de los bramidos nerviosos de dos enormes minotauros que descansaban apoyados sobre sus hachas de guerra cerca de su líder. «No huelo a sangre humana, ni orca, ni siquiera élfica, pero nos llevan siguiendo desde hace dos noches. Sean lo que sean, sus cráneos se amontonarán junto a esta pila que acabamos de erigir. ¡Sangre para el dios de la sangre!». Bueno, yo no soy muy bueno haciendo voces de hombres bestia, como podéis ver. Habéis podido escuchar, así que venga, vamos a correr un velo y seguimos con el trasfondo de los elfos silvanos de Alberto, que eran sus oponentes. Fijaos cómo hemos emparejado. Las ramas del espeso bosque parecían apartarse por propia voluntad ante el ágil paso de las patas del majestuoso ciervo de Astas de Orión. Hacía mucho tiempo que él y sus jinetes de Cornouse
dejaron de ser elfos comunes para transformarse en espíritus del bosque y consagrar su comunión como criaturas ligadas para siempre a la magia que invade Azelloren y los bosques más antiguos del viejo mundo. Junto a él, una partida de vengativas dríades saltaba desde las ramas entre siseos de furia. Los caminos secretos de Azelloren habían llevado a las tropas de Astas de Orión fuera de sus lindes, a eliminar la amenaza que se cernía sobre otras arboledas antaño sagradas en los reinos fronterizos. Para los espíritus del bosque, cualquier intruso debía ser eliminado como el veneno de un organismo. Y las flexibles, duras y rabiosas ramas y astas de los espíritus del bosque debían de actuar como antídoto. Y las flexibles, duras y rabiosas ramas y astas de los espíritus del bosque debían de actuar como antídoto. Bien, pues la lista de Alberto, que fue la ganadora, está dividida en tres partes, como la de todos los compañeros, pero ya que ha ganado él, pues vamos a analizar cómo es posible que haya ganado pues una campaña evolutiva en el ejército de elfos silvanos, y en este caso muy especial porque solamente lleva madera y espíritus del bosque, no lleva ningún elfo común al uso, o sus aliados pajaritos, águilas y halcones. Así que vamos a ver. La primera lista, en vez de 1000 puntos, la cuadró con 915 puntos. Ya jugaba con 85 puntos de desventaja. Y tenía como su héroe un espectro de los árboles con nivel de magia 1 y que tenía de donde siadas el desfile de los espíritus traviesos. El noble silvano, que es Astas de Orión, el cazador, el héroe de la historia, iba en un corcel élfico, era el general y era noble elfo silvano. Pero hemos dicho que no llevaba elfos al uso, sino que le ha puesto la estirpe de los jinetes de Curnous, con un arco largo y con sus molestos geniecillos como opción. De unidades básicas, llevaba 3 unidades de 8 dríades. Unidades especiales, unos arbóreos, 3 arbóreos de 195 puntos, y los jinetes de Curnous, que van con el general, seguidores del cazador, que llevaban el músico, porque ya sabemos que esta unidad, cuando carga si lleva músico, causa miedo. No hay unidades singulares porque las reglas de la campaña, como ya sabréis de otros vídeos, no permiten que a 1000 puntos se lleven unidades singulares en esta primera batalla. Después, ¿qué hizo? Aumentó sobre esa base 500 puntos. ¿Vale? ¿Cómo podemos ver qué es lo que ha aumentado? Pues mira, tenemos un segundo noble elfo silvano de la estirpe de los jinetes de Curnous con la flecha lluvia de muerte, sumando 152 puntos a su total de 1000 puntos. Ha añadido una segunda unidad de jinetes de Curnous para este mismo ejército, ¿vale? Y una de las unidades de Curnous, por así decirlo, tenía la mejora de campaña, ya sabéis. Un héroe de campaña que era el general. En este caso, su asta de Orión era el personaje elegido que podía tener una mejora. Luego, los jinetes de Curnous con los que iba en esta segunda batalla han obtenido también mejora. Y por finalizar, esta lista 1500 ha puesto un hombre árbol de 285 puntos como unidad singular. Y su evolución a 2000 puntos, 1997, ha añadido a Otrebla, el general comandante, ya opción de comandante, que es un milenario de 350 puntos con el racimo de fuegos fatuos. ¿Vale? Seguimos con el espectro de los árboles de nivel 1, con lo que podéis ver que realmente su magia se basaba en mover bosques, básicamente. Seguimos, el noble elfo silvano que hemos visto con la flecha de lluvia de muerte sigue exactamente igual, y Astas de Orión, el cazador, el héroe de la historia, sigue como estaba, con sus jinetes de Curnous, sus 3 unidades básicas no se tocan, los singulares permanecen igual, los arbóreos, los jinetes de Curnous con mejora y los otros jinetes de Curnous, y las singulares pues ya hemos visto que era el hombre árbol, ya que el milenario se ha comido, digamos, esos 350 puntos de opción para llegar a los 2000 puntos. Entonces es como le queda al ejército. Un ejército que, hombre, con 2 hombres árbol intimida mucho, ese terror ayuda bastante. Ya sabemos que en los torneos también hay mucho no muerto, pero el terror ayuda muchísimo
sobre todo ejércitos tipo Imperio, orcos y goblins, pues bastante bien. Hombres bestia no le influyó porque eran a 1000 puntos, entonces no podía ponérselos. Pero a 2000 puntos con dos hombres árbol y las dríades dando toda miedo. Jinetes de Gecurnos cargando con músico causan miedo, y arbóreos que ya causan miedo de por sí. Este ejército, pues ya podéis ver que la psicología era uno de sus puntos fuertes, y por eso se puede permitir prescindir del disparo que tanto necesitan los elfos silvanos, como de esa movilidad, ya que, bueno, este ejército está hecho casi que para ir a atacar. Y con los arqueros elfos, hostigadores, o caballería rápida con arcos, o jinetes de halcón, puedes jugar un poquito más a torear a las unidades. Es algo que ha prescindido Alberto. Es un ejército muy valiente para ser silvano. El disparo, pues prácticamente lleva la flecha lluvia de muerte con el noble silvano. Ya sabéis, un solo uso, 3 de 6 tiros de fuerza 4, ataques mágicos. Y eso básicamente pues para matar esas unidades molestas, redirectoras, que te pueden fastidiar un poco, esas caballerías rápidas, esos mastines que te pueden venir por ahí sueltos, esas águilas gigantes del enemigo, o murciélagos vampiro, o ya que estamos, pues bueno, si vemos la doncella espectral de turno, qué menos que tirarle esto. Aunque bueno, como tu ejército, como has visto, al ser espíritus del bosque es inmune a psicología, ese tipo de armamento de la doncella no le serviría de mucho. Pero bueno, unidades como huestes espectrales o buitres de Kenry, se me ocurren, todo este tipo de enemigos con la flecha lluvia de muerte va más que servido. 3 de 6 tiros de un noble elfo, pues la verdad es que está muy bien. Así que este es la lista del ganador. Alberto, ¿qué os parece? ¿Opiniones? ¿Buena, no buena? ¿La llevaríais vosotros a un torneo? ¿Sabríais jugarla? Yo la veo muy difícil de jugar. Hay que tener buen conocimiento de tu ejército para saber jugarla. Yo no juego nunca con los fosilvanos, no sabría ni por dónde empezar. Pero él ha cogido y ha ganado un torneo campaña. Bueno amigos, pues hasta aquí mi voz en off de reportaje. Simplemente os pongo aquí de fondo unas imágenes para ir abriendo boca de que la partida final entre los elfos silvanos de Alberto y los condes vampiro de Félix la tenemos grabada y estamos preparándola para, bueno, está en edición para servirosla comentada como hicimos con la partida del anterior torneo. Vale, aquí podéis ver de fondo en cámara rápida un poquito las imágenes, así que atentos a nuestro canal, porque de este torneo saldrá aparte un vídeo de unboxing de regalos que nos dio Voxel para el torneo, alguno más sorpresa y algún colaborador más que nos da también algún regalito, va a haber por ahí algún vídeo. Y aparte, la partida final de 2000 puntos comentada entre elfos silvanos y condes vampiro. Ahora sí, os dejo con la despedida final. Y ahora ya sí, os dejo con el final, que tenemos la entrega de premios y las medallas a los ganadores, y sobre todo el que más importa, porque el ganador ya lo sabéis, pero aquí se quiere saber quién es el perdedor, así que venga, vamos a verlo. Vale chicos, ya está, ya se acabó lo que se daba. Ya era hora, las copias largas, Sergio. Es un poco cachinos, pero bueno. Venga, vamos a empezar por la cuchara de palo, que no es una cuchara, sino que es una brillante medalla de Clan Carlos, que yo creo que con tres masacres en contra, cero puntos a su favor, la cuchara de palo en este caso ha sido para nuestro queridísimo Mac. ¡Grande! Espero que no sea la última. Pobre test, falla el cheque, salir de la rodillez es su pasión. Vale, ahora vamos a ir, voy a empezar con el tercer puesto, ¿vale? Voy a ir al segundo y después al primero, ¿vale? Que ya lo saben, pero bueno, el tercer puesto es nada más y nada menos que, inesperablemente, por una última visita del destino, Magnus, tercer puesto. No me lo puedo ni creer. ¡Grande! ¡Venga! Vale chicos, empatado con 10 puntos, pero con más puntos de victoria, el segundo clasificado es, debido al último vuelco del destino, Mané, con su sorte. ¡Un
Y ya para finalizar, el que ya lo sabe, con dos pases a su favor y una victoria decisiva, campeón absoluto de la campaña torneo, Alberto Trinidad. Y sus silbatos, menuda mierda, dos medallas se van a Zaragoza, una a Huesca, bueno, dos a Huesca, la última, para que veáis que no nos quedamos con el oro aquí en Clancarnut. Y nadie con eso en el podio, así que todos cuidados. No, ya está bien. Vale, chicos, pues ahora esto va a ser para sorteo, que ya no van a grabar. Ya sabéis nuestros patrocinadores, que lo he dicho antes, Impri Wars, NSM y Boxer. Vamos a sortear los lotes y venga, esto es importante. Importante participar, Felipe.